Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos, es un placer estar con cada uno de ustedes una vez más. Se me ha dado la oportunidad de compartir palabra con ustedes, así que aquí me tienen, gloria a Dios. Espero que se estén gozando, nos hemos gozado en la alabanza. Quiero darle también una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña allá en línea, ¿verdad? Pues bienvenidos sean, amén. Vamos a orar y así estaremos dando inicio a la palabra de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor, en el cual tú nos das la oportunidad, la habilidad, el privilegio, Señor, de apartar este día para ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te pedimos que seas el invitado de honor en este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana, recibirlo y caminar en esta tu verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy estaremos en Romanos capítulo 5. Si quieren abrir sus Biblias y acompañarme ahí, Romanos capítulo 5. Y bueno, al contemplar cuál era la necesidad más grande o una de ellas para la iglesia, pues yo meditaba y me preguntaba estas cosas y decía, bueno, una de esas es que nos hace falta, yo creo yo, entender un poquito más o recibir más bien lo que es la justificación. Vamos a estar hablando de la justificación en esta mañana y la razón que es importante es porque a veces suceden cosas, ¿verdad? Que, bueno, una que no se habla lo suficiente, creo yo. Otra, que hay consecuencias cuando no entendemos estas verdades que la palabra de Dios nos habla. Y pues perdemos muchos años. Luchamos muchas veces. Aún como creyentes luchamos en nuestra identidad. Y en los peores casos, ¿verdad? Llegamos a retroceder a veces. Y pensamos que, y volvemos a las obras. Entonces, la justificación es de suma importancia. Vamos a leer ahí en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que usa ahí este versículo es la justificados. ¿Qué es la justificación? ¿Cuántos sabemos qué es la justificación? Bueno, la justificación es un término judicial y nos pinta aquí un panorama, un retrato de una corte donde está el juez, donde está el abogado, donde está el acusado. Y bueno, el hombre es culpable ante Dios, dice la Biblia. El hermano Roberto predicó la semana pasada acerca del pecado, acerca de este pecado y cómo nos afecta a toda la humanidad. Este mensaje es de suma importancia porque esta es la condición en la que nos encontramos el hombre, la humanidad, ¿verdad? Así es que si se lo perdieron, yo les recomiendo, ¿verdad? Vayan y escuchen este mensaje. El hombre está ante el juez. En este caso, el juez es Dios Padre. Cristo es el abogado y el hombre es el acusado. Pero aquí en Romanos 5, algo interesante sucede, ¿verdad? Dice que somos justificados. En otras palabras, este acusado recibe absolución, recibe el perdón, recibe algo inmerecido. Estaba condenado a muerte. Esta es la condición del hombre. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Esta es nuestra condición. Y si
Amigo, si usted que nos escucha en línea no ha recibido a Jesucristo en su corazón, esta es la condición en la que se encuentra usted en esta mañana. Está separado de Dios, está ante Dios como juez. Dice la palabra de Dios que un día que está destinado para que todo hombre muera y después venga el juicio. Todos vamos a morir algún día. Viene el juicio y estamos ante el juez. ¿Qué de nosotros? Entonces, por eso digo que el mensaje de la semana pasada es clave, es nuestra condición como la humanidad ante un Dios santo. No podemos hacer nada, somos culpables. La paga, el sueldo. ¿Cuántos tienen trabajo en esta mañana? Gloria a Dios, vea, por el trabajo, porque Dios es nuestro proveedor. Y bueno, en el trabajo, cuando usted hace obras, se le da un sueldo. Bueno, es lo que dice ahí, implica, y la paga del pecado es muerte. Este es tu sueldo, es lo que Dios te da a ti por lo que has hecho, tus obras. Usted y yo, hermano, hemos roto la ley de Dios, y a causa de esto, pecado, estas obras malas, porque dice Romanos 3:23 que no hay ni uno, ni un solo, sola persona que es santo, por cuanto todos hemos pecado y caemos cortos, estamos cortos de la gloria de Dios, cada uno de nosotros. Pero para el creyente aquí hay algo diferente. Amén. Para el creyente aquí hay algo diferente. Entonces, sigue diciendo ahí, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquí hay un cambio para todo aquel que pone su fe y su confianza en Dios. Por eso les animo, ¿verdad? Si usted no ha dado su vida a Cristo, si usted no ha reconocido su pecado, si usted no ha entendido la situación en la que se encuentra, déjeme decirle, un día vamos a dar cuentas a nuestro Creador y estamos en peligro de muerte. Estamos ante este juez para ser condenados. Pero si tú pones tu confianza en Él en esta mañana, si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, aquel que dio su vida por ti. Él es el abogado de esta escena que nos habla aquí Romanos 5:1. Él está abogando por ti. Y a causa de Él, fíjese, Dios, de acuerdo aquí a Romanos 5:1, nos justifica. No por lo que has hecho tú, no por lo que he hecho yo, sino por lo que Dios ya hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros venimos y tenemos fe, dice ahí, justificados pues por la fe. ¿Tienes fe tú en lo que Dios ha hecho por ti? Cuando tú demuestras esa fe en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por ti, fíjese bien, sucede un cambio. Somos declarados justos por el Padre. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, esta justificación, ¿verdad? En relación a la justificación, se puede decir que Dios es el juez, como hemos dicho, y Cristo el abogado. El pecado es la transgresión de la ley. La expiación es satisfacción o pago. Cristo pagó esa fianza. Y ahora el juez puede decirle a usted, puede nos ha dicho a nosotros, los que ya creemos en Él, ¿qué cosa? Legalmente tú puedes salir de aquí. Legalmente. A pesar de que somos culpables, el juez te puede dejar ir. ¿Por qué? Porque ya la fianza fue pagada. Gloria a Dios, ¿verdad? La fianza fue pagada ya. Entonces, somos libertados. Amén. Pero aquí, algo interesante, que Dios para el creyente no nomás nos justifica o nos declara justos. Quiere decir que borra nuestro pasado, borra nuestra,
nuestros pecados, pero también borra el récord, el pasado. Eso es algo que un juez no puede hacer aquí en la tierra. A pesar de que nos deja libres, a pesar de que nos declara justos, por decir, el récord no lo puede limpiar. El récord permanece en tu vida. Cuando tú aplicas a un trabajo, cuando tú quieres involucrarte en la sociedad, ese récord te sigue donde quiera que vas. Pero Dios hace algo en la vida del creyente que es tan maravilloso, que no nomás nos perdona de nuestros pecados, sino que nos declara justos. O sea que ya no considera nuestro pecado. Y esto es parte, ¿verdad?, de la salvación. La salvación tiene tres aspectos, la justificación, la regeneración y la santificación. Entonces, en esta mañana estamos hablando de eso, ¿verdad?, de la justificación. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la justificación? Bueno, seguimos aquí en nuestro texto. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz. Y esto es algo que yo luchaba mucho cuando iniciaba mi caminar con el Señor, ¿verdad? Hay luchas, hermanos, porque no somos perfectos. Cometemos errores, pecamos contra nuestros hermanos, nos falta el amor, nos falta muchas cosas. Y esto causa una lucha interna en nosotros. Inclusive, como les decía, causa dudas y aún hasta pensamos que, y nos preguntamos, ¿soy de Él? Cuestionamos nuestra salvación, cuestionamos nuestra posición con Dios y nos preguntamos, bueno, si soy de Él, entonces, ¿por qué actúo de esta manera? Si soy de Él, ¿por qué hago esto o aquello? Amén. Entonces, entendiendo esta verdad, la justificación y la posición que tenemos con el Padre, hemos sido declarados justos. Viene a nuestras vidas una paz, hermanos. Podemos disfrutar la vida cristiana de una manera diferente. Amén. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente, vamos a Romanos 3, 24 al 26. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la resurrección que es en Cristo Jesús. Y vamos a leer hasta el 26. Y dice así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, ahí está la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que se de la fe. Es de la fe de Jesús. Algo interesante aquí dice que Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Bueno, es un aplacamiento. ¿De qué? De la ira. Cuando estábamos separados y apartados de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora esa ira se ha aplacado. No para todos, sino para aquellos que son declarados justos. Dice, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo que Cristo hizo en la cruz, este ser perfecto, este sacrificio perfecto. Juan dijo, he aquí, ¿verdad?, el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Esta sangre que fue vertida en esa cruz, cuando nosotros ponemos nuestra fe
en ese sacrificio viene la justificación. Él ya pagó el precio, hermanos. Todo lo que se requería para la ley, para que la ley fuera cumplida, lo hizo nuestro Señor Jesús. Él cumplió la ley. Él, en obediencia a Dios Padre, vino y dio su vida por usted y por mí. Entonces, esto causó algo, causó un aplacamiento, una propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Y a causa de haber pasado por alto, Dios ya pasó por alto. Lo que tú has hecho, Dios ya no lo toma en cuenta. Lo pasó por alto. Ya no lo recuerda ni aún. Tu récord queda limpio. Qué precioso, ¿verdad? Que podemos vivir en esta paz, en esta tranquilidad. Entonces, estamos hablando de los resultados ahora de la justificación. Uno de ellos es la paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? A veces luchamos con la paz en nuestras vidas, la paz en nuestros hogares, la paz en nuestra sociedad, la paz en el mundo, en nuestra nación y en el mundo entero. Ahorita se escucha mucho de guerras y de rumores de guerras, como dice el libro de Revelación, ¿verdad? Estamos viendo el mundo, cómo está en la condición. Muy, muy difícil. La gente muere todos los días en algunos lugares a causa de la falta de esta paz. Pero gracias a Dios que nosotros podemos tener paz. ¿Para con qué? Para con Dios. Tenemos paz con Él. Entonces, ese es un resultado. Y luego sigue diciendo, si vamos a Romanos 5, capítulo 5, del 9 al 11, dice así: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre. Esto es en el pasado, hermanos. Ya estamos justificados, no estaremos algún día, no estamos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está, la ira de Dios es aplacada. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué precioso, hermanos. Fíjense bien lo que dice ahí. Si me lo pones una vez más, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos, usted y yo, hermano, usted que me escucha en línea, algún día estábamos, fuimos, éramos enemigos de Él. Y aún siendo enemigos, Dios murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y luego sigue diciendo: mucho más. ¿Cuánto más ahora que ya le perteneces, que ya has sido declarado justo? ¿Cuánto más ahora somos reconciliados? Seremos salvos de la ira de Dios. Versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es tuya, hermanos. Tú has sido reconciliado con Dios. Y por lo tanto, nos gloriamos en Dios. Dios no nos ha llamado para vivir una vida fracasada, para vivir con una culpabilidad. Sí pecamos, sí seguimos en esta naturaleza humana. Pero ya no para vivir con la culpa del pecado. Satanás es muy astuto y nos quiere siempre engañar y nos culpa. Pero llegará el día en que Dios lo echará fuera del cielo. ¿Cuántos saben que Satanás está en el cielo a veces? Muchas veces pensamos que él está en el infierno nada más. Pero él está allá acusándonos. Por eso es que, pero gracias a Dios que tenemos a un abogado que aboga por nosotros. Y le recuerda: mira, lo que yo hice ya por él, por ella, por usted, sus hijos,
Pero Satanás nos acusa. Pero dice aquí, ya no solo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Tenemos que vivir una vida dándole gloria a Dios, reconociendo nuestra posición con el Padre. Él nos ha declarado justos. Amén. Así que seguimos. ¿Dónde me quedé? En el 11. Bueno, Tito 3:7. Vamos a esta escritura en Tito. Antes de seguir adelante con el punto que sigue. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos hablando de los resultados de la justificación, ¿verdad? Entonces, tenemos paz, nos podemos gloriar. Y fíjense bien aquí, por la gracia, en otras palabras, esta justificación es un regalo, es por gracia, no es porque lo merecíamos. Viniésemos a ser herederos. Somos herederos. Voltea y ver a tu hermano, a tu hermana, dile, tú tienes una herencia. Dile a tu hermano, tienes una herencia. Y eso es algo por la cual debemos estar gozosos. Amén, hermanos. Eso es algo por la cual debemos de vivir una vida dándole gloria a Dios. No ver nuestra situación, no ver nuestras circunstancias, no ver lo que hicimos mal, nuestros pecados, sino que, fíjense bien, somos herederos y tenemos una esperanza de la vida eterna. Una esperanza de la vida eterna. Esta vida no es algo que se acaba, sino que permanece para siempre. Cantábamos de los cantos que Él es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, ¿verdad? Que podemos confiar en Él, estar firmes. Nuestros pies están ahora firmes en Él a causa de esta esperanza. Al leer el libro de Romanos podemos ver algo. Vemos en el capítulo 1 cómo habla del pecado, de la ira de Dios. Y vemos ahí un alejamiento. Estamos alejados. Nos habla de cómo quedamos cortos ante Dios. Hablábamos de Romanos 3:23. Cómo hay sufrimiento y juicio, miedo e incertidumbre. Pero ahora, en el capítulo 3 nos habla de la gracia de Dios. Esta ahora produce estas cosas: paz, esperanza de gloria, seguridad y gozo en Él. Qué diferencia, hermanos, ¿verdad? Qué privilegio tenemos como hijos de Dios de que se nos haya dado este cambio de culpabilidad a justificación. Esto es lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Él? El resultado de la justificación entonces es una transformación del creyente de posición y experiencia. Ya tu posición es otra. Por lo tanto, tu experiencia como cristiano debe de ser otra, hermano. Es otra ya. Y si entendemos esto, hermanos, ya tenemos una ventaja muy grande. Y por eso les decía al empezar que a veces no se habla lo suficiente de esto en nuestras iglesias. Y volvemos a la duda. Amén. En lugar de alejamiento, ahora hay paz. Vamos a leer, seguimos en nuestro texto principal, Romanos 5. Volvamos ahí, pero si seguimos leyendo en el versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez más, hablando de la gloria. Nos podemos gloriar independientemente de nuestra situación, independientemente de lo que estamos pasando.
Y no solo esto, versículo 3 dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tiene que haber paz y paciencia en nuestras vidas, independientemente de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ya entendemos la posición en la que estamos y nada puede cambiar eso. Nada puede cambiar eso. Ni tu pecado, los nuevos pecados, nada cambia eso. Yo sé que a veces eso nos hace un cómodo, y vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Pero somos declarados justos. A pesar de nuestra situación, la experiencia en la que estamos viviendo, podemos gloriarnos en Él, en la esperanza de la gloria de Dios, en medio de las tribulaciones. La pastora Lorena hablaba de las tribulaciones. ¿Cómo en otros países existe esto? En la India, en la iglesia de Pastor Suresh, donde estamos, a la cual estamos apoyando, él nos habla de esto. Y puedes ver en las noticias cómo hay persecución, cómo hay tribulación en esos lugares. Y si eso llegara a nuestras vidas, ¿podríamos vivir aún en paz? ¿Podríamos aún darle gloria a Dios? ¿Podríamos aún vivir en este estado de tranquilidad, de esperanza? Esa es una pregunta para que nos debemos hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nuestra situación puede cambiar a cualquier momento. Amén. Y bueno, seguimos adelante. El medio, ¿cuál es el medio? Hablamos de la justificación, ¿qué es? Hablamos de los resultados de la justificación. ¿Cuál es el medio? Volvemos ahí, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo terminó la obra, como decían. Él ya terminó. Me gusta la versión en inglés, dice, it is finished. Las últimas palabras que Cristo dio al estar en la cruz, cuando estaba clavado en esa cruz, Él dijo, it is finished. Es, en español es, consumado es. Consumado es, ya no hay nada que hacer. Toda la obra redentora fue cumplida por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Todos los requisitos de la ley la cumplió Él. Su obediencia es nuestra obediencia. Porque Él obedeció, somos justos. La obediencia de Él es nuestra. Porque Él es justicia, somos declarados justos. La justicia de Cristo fue imputada a nosotros los creyentes. Esto es algo interesante porque hemos hablado de ello antes, pero es importante reconocerlo, que no es algo que está en nosotros, no es algo que nosotros hacemos o hicimos o vamos a hacer, sino que esto es algo que Él nos da. La justicia de Cristo es puesta, así como un abrigo es puesta. Se nos es dada a cada uno de nosotros. Y nuestros pecados se nos quita a nosotros y es puesta en Él. Porque Cristo no tenía pecado. Él era el Cordero Santo, perfecto, sin mancha. Pero tu pecado y el mío fueron puestos en Él. Entonces, su obediencia es nuestra obediencia, Él es nuestra justicia y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros los creyentes. ¡Qué hermoso! Cuando entendemos esto, nuestra posición ante Dios es segura. Fue asegurada por la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Fue asegurada. Pero hay veces que las obras vuelven a introducirse, ¿verdad? Y nos confundimos. El apóstol Pablo en Gálatas 5, si podemos ir ahí, les tiene que recordar esto. Y les dice así, vamos a empezar del versículo 1.
para agarrar un poquito el contexto. Gálatas 5, versículo 1, dice así: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ahí están las obras, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncidara, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, versículo 4. ¿Qué es desligar? Separar. De Cristo os desligasteis. Nos separamos cuando pensamos que las obras nos van a servir de algo en cuanto a la salvación, ¿verdad? Os has desligado los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien, corríais bien. Dice ahí versículo 7. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorbó? En otras palabras, ¿qué nos pasó? Empezamos bien la carrera. Empezamos por la fe. Creemos en la obra redentora de Cristo, lo que Él ya cumplió, ya es terminado, consumado es, pero luego al recorrer la vida vienen los problemas, viene la lucha, viene la prueba, y a veces fallamos y nos quedamos cortos y empezamos a dudar todo nuestro ser. Soy de Él. Me tengo que volver a bautizar. Tengo que empezar todo de nuevo. ¿Qué nos pasó? Dice aquí el apóstol. Empezaste bien, corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? El requisito, lo que Dios ve, Dios Padre ve y espera, es que tengamos fe. Que tengamos fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Al ver esto nos declara justos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Nos declara justos. Gálatas 3:24 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya que vino la fe, ya no estamos bajo este ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está el nuevo vestuario, ¿verdad? Que Él nos da un nuevo vestuario. Nos quita el vestuario del pecado y nos impone un vestuario nuevo, diferente. ¿Qué es ayo? ¿Cuántos saben lo que es ayo? La ley era el ayo. Es un tutor, ¿verdad? Un maestro. Un vehículo que Dios usó para llevarnos a algo o a alguien. Y lo curioso es que, imagínense si vamos a compararlo a un tren. Vamos en un viaje y vamos a tomar un tren y vamos a ir a un destino. Nos subimos al tren. ¿Cuántos se han paseado en un tren? No sé si alguna vez. Hoy los hacen muy, muy cómodos, ¿verdad? Tienen todo lo necesario, las comodidades para dormir, cama,
cocina, todo tiene. De manera que emprendemos en este viaje, nos subimos a este tren y estamos tan cómodos porque el viaje es largo. Y al llegar a nuestro destino, nos sucede que ya no nos queremos bajar. No, aquí estoy bien, decimos. Aquí estoy bien cómodo. Perdemos, ¿verdad?, el entendimiento de que ese era nada más un vehículo para llevarnos a nuestro destino. Esto le pasó a los fariseos, le pasó a los judíos, abogados de la ley. Estaban tan entrados en la ley que al llegar a su destino, quien era Cristo, no se quisieron salir del tren, no se quisieron salir de la ley. No lo reconocieron, sino que perdieron el enfoque. Esto es lo que nos da a entender aquí, dice, volvamos a la lectura, el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Era el vehículo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? ¿Por la ley? Por la fe en Cristo, pues todos sois justificados por la fe, versículo 25, pero venida la fe, ya que vino la fe, ¿qué? Ya no estamos bajo este ayo, se hace a un lado, se anula. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y por último, Gálatas 2. Vamos a ahí, Gálatas 2, versículo 16. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está, hermanos. Entonces, podemos concluir y decir que solo por la fe, solo en Cristo. Amén. Por las obras de Él, solamente, únicamente. Dios requiere justicia, hermanos. Dios requiere que la justicia sea evidente en nuestras vidas, en la vida de su pueblo. Por medio de la justificación, los creyentes son declarados justos. Fuimos declarados justos. Y somos llevados a vivir una vida de santidad. Sí, somos justos. Muchos, como les decía, tenemos a veces, nos hace un poquito incómodos. Bueno, ¿y qué de las obras? ¿Qué de la santidad? Sí, se requieren obras. Tenemos que caminar en buenas obras. Pero como nos dijo el pastor hace tiempo, estas obras, somos libres ahora, no para hacer el mal, sino somos libres, ¿para qué? Para hacer el bien. Somos libres para la obediencia. Somos libres para vivir una vida justa. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo debemos de vivir? Sí, debemos de vivir con buenas obras. Sí, debemos de vivir una vida en santidad. Sí, debemos de vivir de esta manera. Pero ya no es para salvación. Amén. Ya no es para salvación. Entonces les hablaba yo de un problema, ¿verdad?, que tenemos y que en los peores casos llegamos hasta a veces a retroceder, volviendo a depender de las obras y no de lo que Dios ya proveyó. Pero en esta mañana espero que esta porción de la palabra de Dios nos recuerde y nos anime a ya no caer en esto, sino entender primeramente que nada qué es la justificación. ¿Cuál es el medio que Dios usó para darnos esta justificación? Y por último, confiar. Confiar en este medio. ¿Cuántos de ustedes confían en la obra redentora de Cristo?
Tenemos que confiar, hermanos, estar firmes, venga lo que venga. Amén. Espero que hayan aprendido algo en esta mañana. Puestos de pie, vamos a orar. Hermanos, si hay alguien con alguna necesidad, al concluir el servicio, aquí estará el pastor, estará el hermano Roberto también, orando por alguna necesidad que tengan. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos a entender esta realidad de la cual es la justificación. Padre, somos declarados justos. Te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gloria y honra, porque únicamente tú puedes hacer esto. No hay nada que nosotros podemos hacer. No hay nada que podamos dar para recibir esta justificación. No tenemos para pagar. No tenemos para fuerzas para actuar de cierta manera. Pero dependemos de ti. Y te damos gracias, Señor, porque esto ya es algo que ha ocurrido en la vida de cada creyente. Señor, yo te pido que si hay alguien que no ha entregado su vida, que no ha confiado en tu Hijo en esta mañana, Señor, que tú redargullas en su corazón, que tú le recuerdes, Señor, que tú estás aquí, que tu obra ha sido llevada a cabo, que ya no hay nada más que hacer. Si solamente y únicamente creemos en ti, podemos recibir esta gracia perfecta, esta gracia que es gratuita, esta gracia que tú nos das, Padre, a cada creyente. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Perdónanos, Señor, si a veces perdemos el enfoque. Y gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos recuerdas que no debemos de dudar, que no debemos de volver a las cosas pasadas, a las cosas antiguas, sino confiar en ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, Señor. Y hoy en día podemos gozarnos en ti, Señor. Podemos esperar confiadamente sabiendo que tú, Señor, vienes pronto. Y que tú eres un galardonador, Señor, de aquellos que te esperan. Padre, gracias por tu Hijo amado, el cual en la obediencia de Él, Señor, dio su vida por cada uno de nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria en esta mañana por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pido por cada uno de estos hermanos, Señor, que van a partir no de tu presencia, Señor, sino de este lugar. Bendícelos. Y si hay alguna necesidad, Padre, sabemos que estás aquí, Señor. Ayúdanos. No importa lo que alguien piense o lo que alguien diga de nosotros, sino que confiadamente podamos entrar a tu presencia. Esto es un resultado de la justificación, Señor, que ahora, porque hemos sido declarados justos, tenemos acceso a tu presencia, a tu trono santo, Señor, no por nosotros, sino por ti. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.